Ok, señores, tenemos un Toyota 2009 con el motor 2.4 litros BVT. El problema por el cual está aquí el carro, ustedes aquí alcanzan a observar, empezó a hacer un ruido extraño aquí en el motor. Ok, y pues se reventó la banda. En estos casos, las dos bandas se dañaron. Ok. Usa dos bandas este vehículo, por lo tanto, le vamos a recomendar al cliente cambiar las dos bandas y cambiar los tensores, ya que en este sistema es muy importante cambiar todo nuevo. ¿Por qué? Porque no sabemos si la banda se dañó por culpa del tensor que se haya quedado dañado o porque ya estaba obsoleta la banda. Entonces, los talleres o los dealers siempre vamos a recomendar eso, señores, cambiar tensores y bandas, ¿ok? Muchos estarán de acuerdo, muchos no. Le pongo la banda nueva nada más. El que falla puede ser el tensor, se vuelve a salir de su carril la banda y empieza a hacer otra vez sus problemas, ¿ok? Así que vamos a empezar por remover esta llanta, ¿ok? La vamos a remover. Removemos para tener acceso acá y ver si no hizo otro desastre más por acá. Vamos a quitar este cobertor de aquí, dos tornillitos dieces. Voy a poner bien el gato en su lugar, la torre bien en su lugar, porque aquí no me parece bien. Y vamos a poner un gato abajo del motor para sostenerlo con una maderita, ya que vamos a quitar este soporte de aquí. Vamos a quitar todo esto para tener acceso a la banda. Ok, chatos, ya quitamos el soporte. Ok, ya se removió. Este fue un dadito, déjeme ver. 14, un dadito 14 para todos estos. Ok, un dadito 14. Así que ya tenemos mayor visión. Así que ahora vamos a remover el primer tensor, este de aquí. El gato ya está puesto en el oil pan del motor, o sea, en el cárter. Podemos subir o bajar el gato dependiendo de nuestra necesidad aquí. Y vamos a descomprar también abajo lo que les dije. Vamos a quitar este cobertor de aquí. Ok, lo vamos a quitar y vamos a ver qué es lo que podemos ver aquí, qué tanto podemos ver. Ok, chatos, aquí podemos ver mejor la banda. Miren dónde está atorada, en esa polea. Vamos a darle un jalón, a quitarla y regresamos. Ok, chatos, vamos a quitar este soporte. Este de aquí nos está haciendo un poquito de estorbo. Vamos ahorita a ver cómo lo figuramos. Vamos a despejar esta línea. Yo le quito, guys. Ahorita les explico por qué le estoy quitando este soporte. Bueno, chato, les explico. Voy a tener que quitar este soportito de aquí. Y el sensor también. El crank. Nada más para tener mejor vistas, chatos. Muchos no necesitan hacer esto. Yo lo estoy haciendo porque quiero estar cómodo, quiero tener visión y enseñarles con la cámara a ustedes cómo es de que se va a quitar ese soporte. Recuerden que cada quien tiene su forma de trabajar. Otros van a decir, yo no haría eso, yo lo haría por arriba. Está bien, chatos, se respeta. Pero yo lo hago con el final de mostrarles aquí en el video la parte que se va a remover, que es el tensionador y dónde están los tornillos escondidos. Kiroki, sobre este soporte. Lo removemos. Ok, chatos, aquí se alcanza a ver mejor. Ya se removió el sensor con un dadito 10. Para este soporte, pues es un dado 15. Y aquí está el tornito que les quiero mostrar. Este de acá arriba. Ok. Este lo pueden hacer de arriba, lo pueden hacer de abajo. Pero como la banda se amarró, miren, este ya no da vueltas.
este aeropule, esta polea del aire que llaman el aeropule. Entonces está bien amarrada esta. Voy a tratar de quitarla junto con el tensionador de aquí. Y yo creo que ahí estamos. Dejen quito esto, guys. Bueno, chatos, ya salió. Tres tornillitos 10. Iba a quitar primero este el aeropulley, pero se me hizo más fácil quitar este tornillo de aquí abajo. Y pues dos arribita, uno escondido. Y pues esto se va a reemplazar, guys. Todo esto, les digo, muchos no están de acuerdo. Otros dirán, pues sí, ya que está afuera, pudo haber sido el causante de que la banda se reventara. Así que esa parte de abajo tiene que girar así libremente. Así. Así que esta pieza se ordena con todo y las bandas de los accesorios. Ok. Ya nada más de remover el otro tensor que va aquí. Y pues a este sí se va a tener que quitar el alternador. Va a ser un lado. Y ahorita figuramos, chato. Pero sí se va a quitar ese tornillo de ahí, del alternador. Ok. Ok, guys, falsa alarma. No se tiene que quitar este. Nada más el tornillo del centro del tensor. Y con eso sale. Ok. Pero aún así no me salvo de quitar este. Les voy a decir por qué. He encontrado que la bomba del agua está tirando, pues, anticongelante. Les muestro. A ver si se alcanza a ver por ahí. Ahí está, miren. Ahí está la gotita. Ok. Entonces vamos vamos a decirle al cliente que necesita reemplazar esa bomba de agua también. Y como les digo, se va a tener que quitar el alternador o hacer un lado para poder reemplazar esa bomba de agua. Así que pues ya he dejado de hacer mecánica hace muchos años. Estoy retomando otra vez mecánica y pues ya se me está olvidando cómo van muchas piezas. Así que no pasa nada, chatos. Luego me dicen aquí los compañeros, es un 13, y yo que no, es un 14. Pues ya hasta la visión falla, chato, ya no le calculo bien al size del tornillo. Pero tenemos toda la caja llena, uno de todos le tiene que quedar. Así que voy y le digo al cliente que necesita cambiar también su bomba de agua, ya que está aquí pues desarmado. Chequen, les voy a enseñar una vez más porque muchos piensan que uno, oh, es que quieres más dinero, es que quieres venderme más partes. No, estoy tratando de que salves dinero previniendo ese tipo de problemas. A ver si por aquí se ve mejor la bombita del agua. Ahí está, miren, ahí está la gotita, ¿sí ven? Entonces se tiene que reemplazar, guys, esa bomba de agua. Se tiene que reemplazar. Y bueno, hablamos, a ver si nos da luz verde. Y si no, pues nomás cambiamos los tensores, banda y san, se acabó. Bueno, chatos, el cliente dio luz verde a cambiar bomba de agua. Inclusive aquí se empieza a ver el liqueo. Ahí está esa mancha rosa que se ve ahí. Ok, de que sí está liqueando, pues. Así que pues se va a reemplazar esa bomba de agua, chatos. Les explico cómo es esa bomba de agua. Es igual que este motor. Ok, miren. Ok, está debajo del alternador. Se van a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillitos. Y sale. Y este es el aeropuller, mire, el que se dañó. Ok, así que bueno, sigamos, chatos. Quito la bomba del agua y les muestro. Ok, chatos, pues vamos a quitar el alternador. Siempre sí, no lo quería hacer, la neta. Y se preguntarán, pero ¿por qué? Bueno, lo vamos a quitar por la razón de que quiero inspeccionar otras cosas que no estén liqueando, como por ejemplo ahí donde va el termostato, para allá abajo. Quiero ver que no esté liqueando, que nada más sea la pura bomba de agua. Y pues hay que inspeccionar bien, guys. Yo no quería quitar el alternador, la neta.
Pero digo, pues ya nada, ya que estoy aquí no es mucha la gran cosa. Hay que desconectar el negativo de batería todo el tiempo. Y sacamos esta belleza. Ahorita lo acabo aquí de aflojar. Y les muestro cómo está la situación. Pues bueno, chatos, ahí está. Miren, ahí está el agua, cómo está saliendo de la bomba. Así que pues bueno, no se ve ninguna otra anomalía por ahí. Así que yo retiro la bomba de agua y seguimos grabando. Seguimos grabando. Bueno, chatos, ahí quedó ya la bomba del agua. Ahí está, damos una lijadita ya al empaque viejo. Y se pone acá en las partes. Así que pues ya todo es a la reversa, a la inversa. Ok, como les digo, ya tengo mucho tiempo que no hago mecánica, como unos 8 o 10 años, yo creo que me la estoy pasando puro diagnóstico. Entonces, aquí les viene a ayudar en este taller un rato, ya que pues necesitaban de mi super ayuda. Así que, pues nada, chatos, aquí a lo que caiga, cambios de aceite, bujías, lo que caiga. Así que estoy otra vez retomando aquellos inicios, cuando inicié. Bueno, chatos, esperamos las partes y seguimos. Ok, chatos, ya está la bomba. Ok, so vamos a poner el primer tensor, ya que nos hace falta que nos llegue un tensor. Así que ponemos uno de los dos nuevos que nos han traído y proseguimos. Ok, chatos, ya se puso el tensor. Siempre hay que asegurarnos que giren antes de poner la banda, que los dos estén girando, tanto el tensor, la polea del tensor, como la bomba de agua, porque muchas veces suele atorarse a la hora de apretarse. Bueno, ahora nada más es cuestión de poner el otro tensor que va allá y alternador. Ok, chatos, no llegó la parte, no hay y no hay, y se tiene que estar en back order esto. So, no nos vamos a esperar una semana que la traigan. Así que se le va a dar a conocer al cliente que se le va a poner una usada de un donante en buen estado del motor que les había mostrado. Y y pues bueno, simplemente se le va a cobrar esta pieza usada y va para adentro, chatos. Ok, chatos, ya está listo todo aquí. Ahí está el tensor, bomba, alternador ya puesto. Y pues a poner las bandas, chatos. A poner las bandas. Bueno, chatos, ahí quedó. Ya nomás de mirar que no lique la bomba del agua, suele suceder que el empaque se mueva, que salga mala, algo, no lo sé. Entonces vamos a monitorear la temperatura, vamos a monitorear que no lique la bomba de agua, vamos a monitorear el nivel de anticongelante, así como tengo aquí ya el escáner listo. Vamos a dejar que los abanicos entren y seguimos grabando. Ok, chatos, acaba de abrir el termostato, llegó a 194 y empezó a descender su temperatura. Así que sabemos que el termostato está trabajando bien. Ya tenemos la manguera de arriba ya a temperatura normal. La manguera también de abajo ya está a temperatura normal. Ok, aquí ya está subiendo otra vez la temperatura. No hay liqueos, no hay nada. Así que nada más esperar a que entren los abanicos, chatos. Ok, chatos, acaban de prender los ventiladores a 208. Siempre hay que esperar a que prendan. ¿Y a qué temperatura están prendiendo? Miren, ya va bajando acá. So, lo máximo que llegó fueron 208.
Bueno, chatos, ahí estamos. Ya se apagaron ahí los ventiladores. Otro jalecito más por ahí. Esa bandita, así de rápido. Ya saben, cuando hay chance de grabar, pues yo les grabo. Y cuando no, pues trato de grabar algo, aunque no muchas veces muy detallado, pero tratamos de, para llevarles a ustedes cositas así. Así que pues nada, chatos, ahí estamos. Suscríbanse en el canal, dejen sus comentarios. Chatos por ahí, si quieren que vaya a dar clases a algún estado, junten raza, unos 10 alumnos por ahí más o menos, nos ponemos de acuerdo el precio, yo viajo, damos unos cursitos de electricidad, de aire acondicionado, de escáner, de osciloscopio, lectura de diagramas, nomás de que ustedes se animen, chatos. Así que ahí estamos.